a prisión son realmente inocentes, y la razón es porque a los fiscales les dan promociones y reconocimiento basado en las convicciones que ellos obtienen. A ellos no les importan si las personas son inocentes o culpables. Si ellos creen que tienen suficiente para convencer a un jurado de que alguien es culpable, ellos siempre proceden con el caso. Ahora nosotros nos encargamos de todos los casos penales, todos los casos criminales, incluyendo los casos de manejo bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. De nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, ya usted conoció, ya escuchó todas las especialidades del abogado Alexander Gross, especialista, como lo digo y lo ha dicho él, en defensa criminal y penal. Pero ya sea que usted fue o haya sido acusado de manejar bajo la influencia, y esto, señoras y señores, ya el abogado Alexander Gross aquí nos ha dicho, no necesariamente tiene que ser bajo la influencia alcohólica, sino bajo cualquier circunstancia o influencia, ya sea médica, otro tipo de droga. Pero si usted está siendo acusado de cometer un asalto, un robo, posesión de sustancias controladas, como lo digo, de drogas, de violencia doméstica o u otro delito, ya sea menor o delito grave, aquí está el abogado Alexander Gross, especialista en defensa criminal y penal, para contestarle todas las preguntas, llamando al 408-546-7222, 408-546-7222. Pero si usted quiere hacer una cita para hablar personalmente, cara a cara, frente a frente, como lo hacen los luchadores, los boxeadores, con el abogado Alexander Gross, porque le voy a preguntar del Canelo Álvarez, de Manny Pacquiao, porque ahora ya se sabe cuándo van a pelear, quiénes van a ser sus contrincantes. Si usted quiere hablar frente a frente con el abogado Alexander Gross, eso sí, no va a ser en un cuadrilátero, sino va a ser en su oficina. En su oficina. Y es más, ¿quién saldrá ganando ahí en ese combate frente a frente, cara a cara, con el abogado y el cliente? El cliente, cosa no por supuesto. Pues no es un combate, ¿me entiendes? Es un combate. Estamos tratando de representar a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Yo soy el abogado Alexander Gross. Obviamente esto es algo que yo he dicho en el programa varias veces, pero es buena idea repetir lo que una de cada 20 personas que han sido condenadas a cárcel o prisión son realmente inocentes. Y la razón por eso es porque a los fiscales le dan promociones y reconocimiento basado en las convicciones que ellos obtienen. A ellos no les importan si las personas son inocentes o culpables. Si ellos creen que tienen suficiente para convencer a un jurado que alguien es culpable, ellos proceden con el caso. Ahora nosotros nos encargamos de todos los casos penales, incluyendo los casos de manejo bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Ahora, si alguien en su familia o si un amigo suyo no habla inglés, es muy importante contactar a una oficina de leyes penalista donde los abogados pueden hablar español. La razón es porque cuando se usan los traductores o los intérpretes en las oficinas de ciertos abogados que dicen que hablan español cuando en realidad no hablan español, Hay mucha información crucial pues que se pierde, y tienen que entender que los intérpretes no pueden dar consejo legal porque no tienen licencias para practicar ley. De cualquier forma, Eric, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis. El número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Y obviamente cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente, también nos pueden llamar al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222.
7222. Aquí vamos a estar en vivo en la próxima hora para responder a todas sus preguntas con respecto a los casos penales. Y obviamente cualquier persona que nos quiera hacer preguntas también por medio de las redes sociales. Estamos ahorita en vivo en Facebook Live, en nuestra página de Facebook que se llama Doctor Alex Abogado. Es D-O-C-T-O-R, Doctor Alex Abogado. Ahí también la gente tiene la oportunidad de poder hacernos preguntas aquí por medio de las redes sociales en la sección del comentario, Eric. Claro, por supuesto. Ahí está el número de teléfono para que usted le haga una cita, una llamadita primero y después la cita para hablar con el abogado Alexander Cross. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Mi estimado abogado Alexander Cross, especialista ya también en el boxeo, el señor Canelo Álvarez ya tiene su contrincante para pelear este próximo septiembre y Manny Pacquiao para noviembre. ¿Cuál es su posición, su opinión respecto a estos dos caballeros, Canelo Álvarez y Manny Pacquiao? Bueno, well, la cosa es que, si estamos hablando del boxeo ahorita bien breve, la cosa es que, Saúl Álvarez, él es el campeón mundial peso mediano, es las 160 libras. Ahora, yo sé que artificialmente lo quieren mantener peleando en las 154 libras, pero la realidad es porque personas que, que pelean en las 160 libras, honestamente, son buenos. Uh-huh. Los peleadores que están pesando en ese peso son súper buenos. ¿Qué es lo que cuenta? Mientras más pesado es el boxeador, más fuerte es la pegada. Bueno, sí, eso, y también más resistencia. Pero también en esta época, ahorita, en este momento, en esta época, los que pesan, los que pelean las 160 libras son de buena calidad, es la cosa. Los que están peleando las 154 libras no son tanto de buena calidad después de que se fue el Floyd Mayweather, es la realidad. Y la cosa es que quieren mantener a Saúl Álvarez, yo veo que lo mantienen a él artificialmente bajo. ¿Me entiende? Que se está muriendo de hambre para llegar a pesar las 154 libras. En realidad debería de ya ser un mediano. Y este británico, Beffy, ¿así se dice? Beffy Smith. Sí, el Smith. Ajá. Es candidato, digamos, como para... ¿Tiene los méritos de la pegada para enfrentarse al Canelo? No, él no tiene una buena pegada, es el problema, ¿me entiende? Ahí ya viene el problema. Es que no tiene un porcentaje de knockout muy alto, es la realidad. Pero no, es más alto que Canelo. Yeah, alto es una cosa, pero la cosa que es, eso no es todo, ¿me entiendes? La realidad es que naturalmente Saúl Álvarez es físicamente más grande. Y yo dudo que la pegada de este muchacho Smith le va a dañar a Saúl Álvarez. La realidad, Miguel Cotto, por ejemplo, pega dramáticamente más duro que este y mucho más veloz. Es una pelea que honestamente es para sacar una correa, obviamente, porque el muchacho Smith, él tiene una de las correas de la Organización Mundial de Boxeo en las 154 libras. Es más para sacar una correa. Pero en realidad él debería de estar peleando el peso mediano. Obviamente, la última vez que estaban haciendo las negociaciones para pelear con el Gennady Golovkin, el que tiene tres correas en el peso mediano, ellos dijeron, ¿por qué no hacemos esta pelea el próximo septiembre? ¿Y por qué no peleamos usted y yo? Yo no tengo ninguna correa. ¿Y usted cuántas correas tiene? Correas. Mire, yo lo corro. Yo me brinco el ring y lo corro. Pues yo lo tengo persigo. Una correa puesta ahorita, ¿me entiendes? Para hacer los pantalones, ¿me entiendes? Pues yo veo que tú tienes una correa. Yo también tengo. No, la mía, tu correa, la mía, oiga, la mía es café, color café. La mía también es negra. Pero, bueno, okay. La mía asemeja a oro chapeado. Ya entiendo. Oro chafa. Todas correas. A dos, bueno, ¿a qué edad puede uno de retirarse un boxeador? ¿A qué edad? Depende. Por ejemplo, le voy a hablar de dos que se retiraron, okay, supuestamente, ¿verdad? Bueno, uno sí, se retiró. Tito Trinidad se retiró en la meca. de su carrera. Floyd Mayweather se retiró también, pero ya Floyd Mayweather dice que posiblemente va a regresar. ¿A qué edad se puede retirar un boxeador? Pues todo depende, obviamente, cuántos golpes han sostenido. Esa es la realidad. Y no solo eso, pero a veces es simplemente una cuestión económica. La realidad es que hay muchos boxeadores, hay muchas historias tristes de boxeadores que honestamente ya no deberían de haber estado
boxeando, pero... ¿Por qué? ¿Por su condición física? Sí, por su condición física y la edad, pero por razones económicas continúan a boxear, es la realidad. Qué raro, ¿verdad? Lo que pasó con Tito Trinidad, que se retiró estando ya en la cúspide, en el pico sí. más alto del boxeo, pero lo que usted dice, hablando de que dan tristeza... Sí. Dos boxeadores, pienso yo, bueno, creo que está dentro de mi memoria. Tito Trinidad se retiró siendo una persona muy joven y también con mucho dinero. Triste porque hizo una mala inversión y casi se queda en la bancarrota. Bueno, la cosa es que él invirtió en los bonds de Puerto Rico. Es la realidad y la economía de Puerto Rico cayó y por eso perdió un montonazo de dinero. Casi se quedaba en la bancarrota. Absolutamente. Y el otro boxeador que también, Mike Tyson, que se quedó. Ese es otra historia. Oiga, ese apostó en la bolsa. Era en la bolsa de otra persona. Bueno, ahí está su dinero en la otra. Ahí me entiendes. Cuando estás hablando de un hombre que iba a las tiendas de joya, que iba a las tiendas de joya y comprando joyas por la libra. Mentira, obviamente ahí vas a perder. Vas a quedar dañado económicamente si continúas a hacer eso. Tiene que estar bien asesorado, no solamente físicamente para que sea un entrenador, preparador físico de un boxeador, sino también económicamente un asesor financiero atrás de cada uno de ellos. Ajá. ¿Verdad? Y la cosa es que tienen que tener un equipo financiero, es la realidad. Y muchas veces cuando los muchachos que se meten en el boxeo, muchas veces son de la calle, no entienden cómo trabaja el dinero y reciben un cheque y piensan, pues aquí para comprar cosas. Y pues, no, porque no le quitan los impuestos. ¿Me lo entiende? Mismo pasa con aquellos, los reggaetoneros, que muchos han salido de la calle, ¿verdad? Sí. De la vida urbana. Correcto. Y por eso es de que usan esos bling bling de oro, porque ellos casi nunca lo tuvieron. Exactamente. Entonces, el momento en que llegan... Los raperos. Los raperos, en el momento que llegan al estrellato, a tener mucho dinero, pues no saben controlar todas esas finanzas. Correcto. Y empiezan a hacer cosas locas, diría yo, en comprar cosas que no necesitan. Bueno, ya pasan, nos quedan 40 minutos para hablar con el abogado Alexander. No tengo que meter en esto ahora. Ahora sí, nos vamos en serio. Señoras y señores, estamos hablando con el abogado especialista en defensa criminal y penal, el abogado Alexander Cross, el abogado de la gente. Este es el número de teléfono 1-800-530-1800. Me gusta hablar con un poco del boxeo con el abogado Alexander Cross, porque yo le llevo muchos años adelante al abogado, pero a veces nosotros miramos un juego, un deporte, pero casi no le ponemos tanta atención. Entonces, de vez en cuando es bonito recordar historias, vivencias de cualquier deporte para conocer un poquito. Pero hablando con el abogado Alexander Cross, especialista en defensa criminal y penal, le voy a dar el número de teléfono de su oficina y después le doy el número de teléfono acá en cabina para que usted nos llame y haga sus preguntas. 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, para hacer la cita y hablar con el abogado Alexander Cross. Ahora, si usted quiere hablar aquí directamente a la cabina en La Caliente, 408-546-7222, 408-546-7222. Quiero hablar, Siri, de la violencia doméstica. De violencia doméstica. Pues, ¿qué pregunta me quiere hacer con respecto a la violencia doméstica? Dice, por ejemplo, como yo siempre le he dicho, que a veces las mujeres esposas o hombres esposos hablan a la policía como para asustar a la pareja. Correcto. Como para decir, le voy a llamar a la policía para que la tranquilicen. Ah, y okay. Mientras ya llega la policía, eso ya es un caso formal de violencia doméstica. Correcto. Ahora, ya la policía hace el reporte, llega el momento de presentarse en corte el acusado. Ahora dice la víctima, ¿verdad? La persona que llamó a la policía, ahora está de mi lado. ¿Es bueno que él o ella hable con el fiscal para decirle que en realidad las cosas no sucedieron de la manera en que la policía hizo el reporte? Bueno, eso es algo que sí definitivamente se podía hacer. Sí se puede. Y la realidad es que en esa situación la víctima pudiera recibir cargos de hacer un reporte falso si en realidad esa es la historia que le dijo a la policía. Ahora, pero eso es bajo la suposición de que la víctima le dijo una historia. Ahora, si la víctima nunca habló con la policía y si la víctima simplemente decidió, basado en la situación, presentarle cargos al señor, por ejemplo, en esta situación, hay una posibilidad que esto no ocurrió o que no ocurrió de la forma en que
la policía puso en su reporte, y en esa situación fuera buena idea que la víctima por lo menos escribiera una carta a la fiscalía, porque tiene que entender que en el departamento penal y en la corte criminal, la víctima no tiene la habilidad de quitar cargos. Y yo no estoy hablando de simplemente un caso de violencia doméstica. En cualquier caso penal, en cualquier caso donde usted legalmente pudiera ir a la cárcel, la víctima no tiene el derecho de quitar cargos. Solo la oficina de la fiscalía puede quitar cargos. Ellos son los únicos que tienen esa autoridad, Eddie. Ok, 408-546-7222, 408-546-7222, es el número de teléfono para que usted hable y le pregunte al abogado Alexander Cross. Como por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿qué pasa entonces en ese momento en que la policía llega y la señora da su declaración, sí, el policía toma nota, hace sus datos, su reporte? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Arrestan a la persona? ¿O qué sucede? Bueno, depende. Pero en muchas situaciones, le voy a decir que en un caso de violencia doméstica, en muchas situaciones ahí mismo arrestan al hombre. O a la mujer, ¿verdad? O a la mujer, a la persona que fue acusada. Pero generalmente la policía arresta a la persona ahí, especialmente si ellos piensan que la víctima está en un peligro, ¿me entiendes? Si la policía piensa que la víctima está en un peligro, definitivamente arrestan a la persona. Ahora, después de que arrestan a alguien, y esto incluye en cualquier caso penal, la fiscalía tiene 72 horas para presentarle cargos. Ahora, legalmente, si no le presenta los cargos dentro de 72 horas, y estoy hablando de horas de corte, ¿me entiendes? No estoy, fin de semana no cuenta aquí, ¿me entiende? El fin de semana no cuenta aquí. So, si usted tiene un problema el viernes en la noche, va a tener que ignorar el sábado y el domingo y procede el lunes, ¿me entiende? Se lo llevan a... Exactamente, se lo llevan. So, la cosa es que para que le presenten cargos, la fiscalía tiene 72 horas después del arresto para presentar los cargos. Si ellos no lo hacen, le tienen que dejar a la persona ir por ley. Pero eso no quiere decir que el caso está votado. Simplemente quiere decir que tienen que dejar a la persona libre por ley después de 72 horas del arresto si no le han presentado cargos. Ahora, si estamos hablando de un delito menor de violencia doméstica, generalmente la fiscalía tiene un año desde la fecha del incidente para presentar los cargos. Un año para presentar los cargos. Okay. Ahora, si está hablando de una felonía de violencia doméstica, un delito grave de violencia doméstica, la estatua de limitaciones, es decir, el tiempo que la fiscalía tiene para presentar los cargos, es de 3 años. ¡Ay! Oh, sí. Ok. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, un caso de delito menor, ya que si me llevan a mí a la cárcel por quizás una alteración que tuve con mi pareja? Y usted dice que tiene 72 horas, pero correcto, si es un caso menor, tienen un año. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para ser un caso menor? Pues para que sea un caso menor, por ejemplo, debajo del Código Penal, sección 243 E1, es un delito menor de violencia doméstica de tocar a su pareja de una forma ofensiva o causando daño sin consentimiento o privilegio. Por ejemplo, si usted empuja a su esposa, si usted le tira humo o le escupe, le tira cualquier cosa donde la víctima no sufre ningún daño que se le nota, pero que todavía usted la tocó de una forma ofensiva. Por ejemplo, si usted está en el curso de tener un argumento con su esposa, ¿me entiende? Si usted está teniendo un argumento con su esposa, técnicamente cualquier toco en ese momento, hasta si la tocas así, ¿me entiende? Así, nada más ninguna, una palmadita en la espalda, en el hombro, en la mano. Pero si estás teniendo un argumento verbal. ¡Ay, te voy a hacer esto! ¡Mira lo que me hiciste! Y es lo que regularmente pasa. Si la tocas, eso automáticamente es considerado un toco ofensivo. ¿Y delito menor? Es un delito menor. Wow, ahora, ¿sí? Se hace delito mayor si se nota una condición traumática debajo del Código Penal, sección 273.5. Ahora, una condición traumática, Eri, puede incluir moretes, huesos quebrados, sangre, rayones,
cosas así. Eso automáticamente es considerado un delito mayor. Cuando una persona comete esa falta y se nota, y la policía puede tomar fotos, años. Ahí sí es una violación que lleva una pena máxima de 4 años en la prisión estatal. Y ellos tienen, la fiscalía tiene 3 años desde la fecha del incidente para presentar los cargos. Y le voy a decir una cosa, Eri, y esto es una cosa que pasa muy, muy, muy común, muy, muy, muy común. Cuando una persona es arrestada, especialmente, y esto pasa en muchos condados, a veces la fiscalía se pone muy ocupada. Los fiscales se ponen muy ocupados y muchas veces no presentan los cargos dentro de las 72 horas o no le presentan cargos para su fecha de corte. So, hay mucha gente que sin saber ven, oh, no me han presentado cargos. Oh, llegué a la corte en mi fecha de corte y yo no veo mi nombre aquí en la pared. Y piensan, oh, pues me botaron los cargos. No, ellos tienen 3 años desde la fecha del incidente para presentar los cargos. Y muchas veces la policía llega a la casa, arrestar a la persona o peor, o, you know, eso es lo peor, o a veces reciben algo en el correo o al trabajo o reciben algo en el correo diciendo que usted tiene una orden de arresto por estos cargos sin haber sabido, ¿me entiende? Y la gente dice, hey, yo aparecí en corte, yo llegué y mi nombre no está en el sistema. Sí, yo entiendo, pero ellos tienen 3 años para presentar los cargos y legalmente es la responsabilidad del acusado de estar revisando, o sea, con que la corte. Si usted, estoy tocando ese tema, abogado Alexander Cross, y personas que están en la sintonía dirán, bueno, ¿y por qué tanto rollo con esto si yo no le pegué a mi señora, solo empezó la situación así verbal? Pero ojo, o quizás oído a las personas, tenemos hijos y a veces los hijos, yo no sé si en la escuela, yo no sé, yo no estudié acá, yo estudié toda mi primaria y no sé cómo le lavan el coco, tal vez los el maestros coco, ¿eh? Sí, los maestros, cuando vengo a la violencia doméstica a su casa, ustedes marquen el 911 para protección, entiendo. Y esto yo no sé si eso les dicen en la escuela, pero se ha sabido que los niños, los hijos ven que están discutiendo los padres, ellos son los que marcan el 911, llega la policía y entonces ven llorar al hijo y le preguntan, ¿puede el policía hablar con el hijo que está llorando y preguntarle qué pasó con el Absolutamente, papá? ¿Sí? Absolutamente. ¿Y es creíble? Absolutamente. La policía muy frecuente habla con los testigos, incluso si los testigos son simplemente niñitos. Y la policía no necesita permiso de los padres para hacerles preguntas cuando alegadamente vieron que un delito se cometió, Eric. Por eso ese dicho que dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Algo así. El niño no puede mentir, por ejemplo, dice, llaman a la casa y dice, oye, ¿está tu papá? Y el papá le dice, dile que no estoy. Dice mi papi que no estoy. Ellos siempre dicen la verdad. Bueno, por eso no es bueno enseñarles a mentir a los niños, a los hijos. Nunca es buena idea. Yo le digo esto, bueno, abogado, ¿por qué antes? Explíqueme por qué antes, y yo tal vez voy a dar un argumento. De la respuesta que usted me dé. ¿Por qué antes los policías, dice usted, que llegaban a la casa de uno y le decía, mire, ok, señor, ok, señora, para evitar que esto llegue a peor, váyase a un hotel? Y alguien, la esposa o el esposo se iban a dormir a un hotel. ¿Por qué se prohibió eso? Ahora ya no lo hacen. Ok, no es una cosa que sea prohibido. Esto es lo que ha pasado. Recuerden el caso del futbolista O.J. Simpson, el que alegadamente, no, nunca lo hallaron culpable en la corte penal, pero que alegadamente mató a su ex esposa y a su pareja, amigo. ¿Verdad? Bueno. Amigo, vamos amigo. A decir. Ok, la cosa es esto. En ese entonces, cuando una persona, la víctima, llamaba a la policía y hacía una llamada de violencia doméstica y la policía llegaba, la policía le decía al hombre muchas veces, que la mayor tiempo era el hombre que era el acusado, pero a veces la mujer, le decía, hey, mira, señor,
hey, ¿por qué no se va a un hotel hasta que se calme y usted puede regresar mañana en la mañana? Y es una cuestión de, también de que la policía en ese entonces no se quería meter en estas cosas, lo veían como una cosa interna de familia, aunque legalmente era un delito y los delitos no son privados, todos los delitos son públicos, son ofensas públicas, pero la policía lo trataba así. Pero recuerden que en el caso de O.J. Simpson, habían llamado a la policía más de 10 veces, diferentes veces a la víctima que eventualmente murió, había llamado a la policía para dejarle saber que ella estaba en peligro por su vida o tenía miedo por potencialmente perder su vida. Y la policía simplemente no hizo nada. Pues después de que este caso terminó, el péndulo, ¿me entiende? Pues que normalmente va de un lado al otro, ahora está a lo extremo del otro lado, en que, oh, no. Oh, empujaste a su esposa, ah, lo vamos a arrestar. Oh, le tiraste un poco de agua en la cara, ah, lo vamos a arrestar. Oh, la empujaste un poquito, ah, la tocaste, cualquier cosita ahí. No, automáticamente la policía procede. Y el problema con eso es que a veces se pone a lo ridículo. Y esta historia, Eri, yo lo he dicho en el pasado. Yo he dicho esta historia. Yo recuerdo que yo estaba representando a un señor que estaba teniendo un argumento con su esposa. Y este señor, él estaba lavando los trastes con una de esas mangueritas que le hacen tss. Pues la esposa alegadamente le estaba gritando bla, 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 bla. Él saca el agua y la moja en la cara. Y se ríe. Ella llama a la policía. Oh, ¿sí? Él cree que es un chiste. La policía llega riéndose diciendo, hey, señora, ¿es verdad que la mojaste con la manguerita? Y el señor pues dijo, ah, sí, la mojé un poco porque me estaba gritando, pero no le pegué. Ah, lo siento, señor. La tocaste ofensivamente o causaste que ella fuera tocada ofensivamente. Vaya. Eso es una violación del Código Penal, sección 243E1. Y desafortunadamente, señor, lo vamos a tener que arrestar. Y lo malo con eso es que ellos también, los policías, imponen una orden de protección donde el acusado no puede acercarse a la víctima por 7 días inmediatamente después del arresto. ¿Y cómo va a poder llegar a la casa a recoger sus cosas? Y es un problema, ¿me entiendes? Bueno, ahora, mi estimado abogado Alexander Cross, especialista en defensa criminal, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, el número de teléfono de las oficinas legales del abogado Alexander Cross, defensa criminal y penal. De una vez le digo, pida el panfleto donde están los 10 errores más comunes que las personas cometen cuando son acusadas de cometer un delito, y aquí está paso por paso cómo evitarlos, cómo dirigirse ante las autoridades. Vamos a tomar una pequeña pausa, después regresamos a hablar con el público directamente al 408-546-7222. Solamente quiero recordarle al abogado Alexander Cross que algunos policías aquí en el sur de California, aquí en San José, pues fueron acusados después de haber llevado a algunas personas víctimas de alguna situación a unos hoteles, y después ellos las tocaron y fueron demandados. Definitivamente podemos hablar de eso un poco. Podemos poder hablar de eso y también lo que está pasando en Oakland, donde algunos policías están siendo investigados y han sido cambiados varios jefes de la policía de Oakland. ¿Por qué? Porque ellos han caído en lo que es el sexo o la violación con algunas personas. Correcto. Allá. Entonces, por eso es que le digo y le pregunté al abogado Alexander Cross, ¿por qué es que ahora cualquier cosita que usted haga, cometa con su esposa, con su esposo en la casa, tome mucha precaución? Porque ahora ya no los llevan a un hotel, ahora los llevan directamente a la cárcel. 1-800-530-1800, el teléfono del abogado Alexander Cross. A preguntas y respuestas al 408-546-7222, después de regresar de esta pequeña pausa. Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. El amor.
de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross te ayudará. Existen errores garrafales que las personas cometen cuando son acusadas de un delito. El abogado de la gente, Alexander Cross, ha creado un fabuloso panfleto en donde te dice los 10 errores más comunes y, más importante, cómo evitarlos. Consigue tu panfleto hoy mismo llamando al 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Este abogado que se ha tomado el tiempo de hacer este panfleto sin duda tiene que ser un abogado de la gente. Alexander Cross, el abogado de la gente. 1-800-530-1800. Llame hoy mismo. ¿Sabías que uno de cada tres personas que viven en los Estados Unidos ha sido o van a ser arrestados en algún momento de su vida? ¿Sabías que aproximadamente el 83% de las personas arrestadas son hombres y 17% son mujeres? Para aprender más sobre esto, escucha el programa del abogado de la gente, Alexander Cross, sirviendo a la comunidad latina en nuestro idioma. Conocedor de la ley y defensor de la gente, Alexander Cross. Escuche su programa los jueves a las 12 del mediodía y los viernes a las 4 de la tarde. Si tu caso es urgente, llama ahora mismo al abogado de la gente, Alexander Cross, al 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Si tu caso es de violencia doméstica, DUI o cualquier caso criminal, marca 1-800-530-1800. Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Hemos regresado ya de esta pequeña pausa. Les dije que iba a ser muy corta. Usted ya fue a quizás hacer algo ahí rapidito o quizás fue al baño para poder hacerle la pregunta al abogado Alexander Cross. Ahí está el número de teléfono, 408-546-7222. Sería bueno que si usted está en el trabajo, háblele honestamente al supervisor, al encargado, al patrón y dígale, ¿sabe qué, patrón o jefe? El abogado Alexander Cross ahorita está en la caliente, es un especialista en defensa criminal y penal y usted conoce mi caso, con mi asunto. Deme chance para hablarle al abogado Alexander Cross. Ahí está el número de teléfono, 408-546-7222. Buena idea, ¿verdad? Pues ya, la cosa es que se me prendió el foco. Pues la cosa, le voy a decir una cosa, Eri, y ahorita todavía estamos en vivo aquí por medio de las redes sociales, por medio de Facebook Live, para responder a todas sus preguntas con respecto a los casos penales. Entre los casos criminales, nosotros somos abogados de defensa penal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Hay una pregunta aquí uh-huh. por una señora que se llama Brenda. Brenda aquí Ángeles. Dice, hi, Dr. Alex. Mi hermano estudió aquí, pero cuando tenía 17 años lo arrestaron por pelearse con otro chico. Y después ella tiene una pregunta con respecto a migración y esa no la puedo responder porque nosotros no somos abogados de migración, somos abogados de defensa penal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, pero generalmente la próxima pregunta que yo tuviera que, ok, el mero arresto de una persona, si alguien ha sido arrestada por haber cometido un delito, eso generalmente no es suficiente para que le afecte su historial. Generalmente la persona tiene que ser hallado culpable en la corte penal. No solo eso, pero aquí nota que la persona que fue acusada tenía 17 años. Pues cuando una persona tiene 17 años, cuando es menor de edad, esa persona puede sellar su historial, ¿me entiendes? Puede sellar
su historial. Cuando dice sellar, ¿qué es sellar? Ok, esto es algo que aplica solo al récord juvenil, de los que no tienen 18 años. Después de que ellos tienen sus 18 años, si ellos no han cometido ninguna nueva ofensa y han terminado su probación con éxito, ellos en efecto pueden sellar su récord para que nadie pudiera usar la convicción penal contra ellos, incluso el gobierno. El gobierno no usa un récord sellado contra alguien, ¿me entiende? Pero eso aplica a su historial antes de tener los 18 años. Ya después de que usted ya tenga sus 18 años y lo mandan a la corte penal de adultos, ese record pues ya no se puede sellar. Se pudiera limpiar en el futuro para que no le afecte por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Pero cuando la persona tiene 17 años, cuando comete la ofensa, lo que se debería de hacer es sellar el registro. Eso es lo que se debe hacer en una situación cuando el acusado es juvenil. Bueno, muchísimas gracias, Brenda Ángeles. Y ahí está el abogado Alexander Cross contestándole sus preguntas a través de las redes sociales, en Facebook, en vivo. 1-800-530-1800 es la otra vía, la más clásica para hablar con el abogado. Sí, obviamente. Cualquier persona, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis. Y ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y yo siempre le digo a la gente que graben este número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en sus celulares, porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia, porque cuando la policía hace esto, lo hacen de repente, Eddie. Claro, por supuesto. Bueno, abogado Alexander Cross, le hice una pregunta ahorita que estábamos en una pausa. Iba a decir una papaya. Saber por qué se me cruzó la mente papaya. Los colores detrás. Sí, ¿verdad? ¿Ves los colores de la papaya? De la caliente ahí. El logo de la caliente. Es similar a lo de adentro de una papaya. O sea, piensa como que si estás dentro de una papaya viendo todo eso. Me acordé de la película esta de los Minions. La papaya. No sé por qué. Miré el color de la caliente y se me hizo agua la boca de un jugo de papaya. Bueno, abogado Alexander Cross, hablando del caso de Kate del Castillo, una actriz mexicana que está en serios problemas con las autoridades de México, quiero tocar este tema porque hay mucha relación en lo que pasa con Kate del Castillo y con otras personas que han tenido problemas con, por ejemplo, con el DUI. Ok. Por ejemplo, Kate del Castillo, su propio abogado está como que recomendándole o diciéndole a las autoridades de México que ella, después de pasar de ser una como testigo, va a ser como ya una persona que es responsable. Cuando un abogado, yo no sé si un abogado que me esté defendiendo a mí, defendiéndome, y ya después le diga al juez, mira, él es culpable, él es responsable pasando. Esa conversación nunca ocurre, no. Pero es está así. Está ocurriendo ahorita en México. Yo no sé las leyes de allá, ¿me entiendes? Ajá. Pero aquí en California sí no es como trabaja. Porque aquí no se va, mire, la realidad es que nosotros no nos metemos en la verdad, si alguien es inocente, si alguien es culpable. Nosotros simplemente vemos el nivel de credibilidad de la evidencia. Por ejemplo, si vemos una situación donde alguien es acusado de vender drogas o lo que sea, y la persona dice, yo no lo hice, y tienen a la persona que había alegadamente comprado las drogas, o peor, era un policía encubierto que estaba pretendiendo. Pues si hay mensajes de texto enseñando, ¿cuánto me cobras por la heroína? Te cobro $200 por X cantidad. ¿De qué forma aceptas pagos? Me puedes pagar por medio de tarjeta de crédito. Ya, yo dudo, pero va a tener que ser cash, obviamente, en una transacción vamos así. Vamos al ATM, ¿me entiendes? Si se ve una conversación así, el problema es que si un jurado ve eso, ve los textos, el porcentaje de que hayan a esa persona culpable por haber cometido la falta es bien alto, ¿me entiendes? Es alto. Supongamos que se dice, mira, si usted va a un juicio por jurado y si lo hallamos culpable de vender drogas, le podemos dar hasta 6 años en la prisión estatal. Okay, y eso es lo que dice la ley si lo hallan culpable por medio de un jurado, ¿me entiende? A la misma vez, se le puede decir, pues mira, la evidencia está ahí contra usted.
el chance de perder, de ganar el jurado es bien, bien bajo. En vez de tratar de ir mano a mano, toe to toe, contra el fiscal, ¿por qué no se hace un trato con la fiscalía a ver si en vez de que le den una sentencia de 6 años en la prisión estatal, le pueden dar 2 meses de cárcel local o servicio comunitario y se somete una declaración de no me opongo sin admitir culpabilidad? Sin admitir culpabilidad. Muchas veces se pueden hacer esos tratos para obtener una garantía de evitar una sentencia tan severa, ¿me entiendes? So, cuando un abogado penalista le recomienda a alguien que submita una declaración de no me opongo, es porque el abogado penalista piensa que no va a ganar el caso y que el chance de que hayan a la persona culpable por medio de un jurado es súper, súper, súper alto. Entonces ahí pienso que tal vez el abogado de esta actriz, Kate del Castillo, está pensando de que si Kate del Castillo va a, y se presenta con un grupo, un jurado, la sentencia podría ser mucho más larga. Sí, porque si la hayan culpable, por ejemplo, aquí en California, si te hayan culpable por medio de un jurado, la sentencia siempre es dramáticamente más larga. Pero si se hace un trato, es mucho menos. Y la razón es porque un jurado le puede costar al Estado $100,000, $200,000. Sí, en relación. En costos. Bueno, vamos a seguir platicando de eso, me interesa, mi estimado abogado Alexander Cross, porque quiero preguntarle algo de respecto al DUI. Nos vamos a la línea telefónica 408-546-7222. Juan, buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross. Sí, abogado. Sí, señor. Mi esposa ha ido a hacer una transferencia de un vehículo de una amiga a nombre de ella, a nombre de mi esposa. Sí, señor. Pero mi esposa no va a manejar el vehículo, sino que lo va a seguir manejando el hijo de ella, de su amiga, de la amiga de mi esposa. Y ese muchacho, déjeme preguntarle, ¿ese muchacho tiene licencia de California? La verdad no sé, pero lo que sí sé es de que no es muy responsable para manejar, y mi pregunta es esa: ¿qué consecuencias podría tener mi esposa si ella tiene ese carro a nombre de ella y no lo maneja ella y sucediera algo? Varias consecuencias, muchas consecuencias. Número uno, supongamos que este muchacho comete una falta de pegar y correr y piensan que su esposa era la persona conduciendo el vehículo. Pegar y correr debajo del código penal lleva una pena potencial de 6 meses en la cárcel condado. Número dos, otra cosa que se me mete, lo que yo dije previamente, señor, es que es ilegal dejar que alguien sin licencia conduzca su vehículo. Sí, si este muchacho no tiene licencia de California, automáticamente le pueden presentar cargos a ella por dejar que alguien sin licencia conduzca su vehículo. No, señor, eso es algo que nunca se debería de hacer. Nunca se debería de hacer eso, señor. Y eso es un ejemplo que le di. Pero se puede estar cruzando luces verdes. Luces rojas. Puede cometer varias violaciones. Y si no pueden notar la identidad del acusado porque no le tomaron una foto bien, siempre le van a buscar a la persona que es el dueño del vehículo. Eso absolutamente, señor. Nunca dejen que alguien que no tenga licencia y que no es responsable maneje su vehículo, ni se le presta eso, porque le pueden presentar cargos, ¿me entiendes? Yo no estoy hablando de simplemente de infracciones de tráfico, no, pudiera ir a la cárcel. No, absolutamente no haga eso, señor. Bueno, no. Peligroso. Juan, gracias por traer este tema y por favor, así le voy a decir, ahora sí yo le doy un consejo, dígale a su mujer que no sea tan buena samaritana porque por ser tan bueno puede ir ella a estar unos 6 meses en la cárcel. Cuídese mucho, mi estimado Juan. Gracias. Nos vamos con Nelson a la línea telefónica. Nelson, buenas tardes, su pregunta para el abogado Alexander Cross. Buenos días, señor Nelson. Buenas tardes, abogado. A ver si me puede, tengo una pregunta. A ver si me puede dar qué puedo hacer. Mira, sí, señor. Yo fui a la corte a sacar unos que se llaman a los court hearing. Sí, correcto. Y hay dos casos de arresto. Sí, señor. Que no especifican de que yo sé de qué son. Pero en los papeles, en la información de la court hearing, ahí no especifica de qué son. Y yo estoy queriendo arreglar papeles para la ciudadanía. Entonces el señor abogado dice que tengo que averiguar de qué son, porque entonces
y yo fui a la policía de San José a buscar de esos dos casos y no, ya no hay, porque fue en el 2000. Y después de, y ¿cómo puedo hacer yo para, o sea, mi pregunta es, ¿cómo puedo agarrar yo la información de esos dos casos? Ok, hay unas formas. Número uno, usted dice que fue a la corte, ¿correcto? Sí, ¿verdad? Donde le dan los cortes, yo no sé cómo los cortes. Se llaman minute orders, así se llaman. Pero okay, debe preguntarle, ¿qué es lo que dice esos papeles, señor? Bueno, ahí todo es el historial del pasado, ¿no? Ok, pero debe preguntarle, ¿dice los códigos? Porque a veces no va a decir palabras, pero va a decir no, sí, códigos. Yo tengo los códigos, los casos, el ajá, código de los dos casos. No, pero usted está hablando el número de caso o está hablando los códigos de la ofensa. Hay una diferencia. Okay. Porque usted, yo creo que usted está hablando de los números de caso, pero eso no me va a decir los cargos. Para saber los cargos, tenemos que saber los códigos. Por ejemplo, si era de violencia doméstica, o manejar bajo la influencia de alcohol, o de droga. Creo que los códigos. Eso es lo que no dice. Ok. So, si no dice esto, y si usted tiene los números de casos, este es el próximo paso si usted no pudo obtener la información de la corte. Y usted dice que fue al sheriff, ¿correcto? Al alguacil. Sí, aquí a San José, al sheriff, ¿correcto? Ajá. Y no halló la información ahí. Ok, so el próximo paso que usted tiene que hacer es que se tiene que poner en contacto con el Departamento de Justicia. Tiene que llamar al Departamento de Justicia en Sacramento para que ellos le manden a usted su historial estatal oficial. Para que le manden eso, usted va a tener que ir a un sitio de LiveScan para tomarse las huellas. Después de que usted se tome las huellas y llene la aplicación del Departamento de Justicia, eso se manda por correo. Yo creo que le cobran como $25, pero eso se manda por correo y unas 2 a 3 semanas después usted recibirá por correo una copia de su historial y ese es el documento que usted pudiera después llevar a su abogado que es de migración, señor. Bueno, ok, gracias. Es que ese ya lo hice y no aparece. Ya hice. Usted ya también se puso en contacto con el Departamento de Justicia. Sí, yo ya mandé, hice mis huellas y las certifiqué y no viene información de esos dos. No hay nada que certifique de okay, que son. Bueno, yo le digo lo que si usted ya hizo todo eso, lo que debería de hacer es debería de proceder con su abogado de migración. Es lo que usted debería de hacer. Y ahí en migración le pueden dejar saber si hay un problema. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Cuídese mucho, Nelson. Sí, se mira que el señor en este caso hizo todo lo que podía haber hecho. Es la realidad, Eri. Porque normalmente lo más fácil hacer para agarrar su historial es ir a la corte. Pero si la corte no lo tiene, el próximo paso es que se va al alguacil, al sheriff, para que le den un documento que se llama un rap sheet. Después de ir a ellos, si ellos no tienen la información, se tienen que poner en contacto con el Departamento de Justicia que está localizado en Sacramento, ¿me entiende? Y se les manda las huellas y ellos le mandan por correo una copia de su historial, Eric. Ok, 1-800-530-1800, el número de teléfono del abogado Alexander Cross, defensa criminal y penal, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, ya casi estamos para despedirnos, 4 minutitos nos quedan, pero yo quisiera preguntarle a mi estimado abogado Alexander Cross, por ejemplo, una persona que es detenida y acusada de DUI, manejando bajo cualquier influencia, es detenida y es presentada en corte, hay una manera de cómo evitar de estar un máximo de 6 meses en la cárcel a 2, 3, 4, 5 días. ¿Cuál sería ese proceso? Bueno, la cosa es esto. Obviamente, cuando un abogado penalista toma un caso, primero el abogado penalista tiene que ir a la corte, se tiene que sumitir declaraciones iniciales de no culpable y se tiene que ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan, ¿me entiendes? Cualquier grabación o CD, DVD, foto, video, todo eso los abogados lo tienen que ordenar. Después el juez les tiene que dar una nueva fecha para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la oficina de los fiscales. Ahora, en ciertas situaciones es necesario contratar a un investigador privado
para ver si el investigador privado puede obtener más evidencia que la fiscalía no obtuvo, uh-huh. Idealmente evidencia a favor del acusado. Y a lo largo se tiene que estudiar toda la evidencia para determinar si el caso tiene credibilidad o si no tiene credibilidad. Si se mira que la evidencia no tiene credibilidad, es decir, si se mira que la fiscalía no tiene suficiente pues para convencer a un jurado de que el acusado es culpable de la ofensa, uh-huh. pues ahí es cuando se le exige a la fiscalía que le voten el caso. Y si los fiscales todavía no están dispuestos a votarle los cargos, pues ahí es cuando el caso se debería de llevar a un juicio por jurado. Uh-huh. Y ahí en el juicio por jurado, ahí es cuando traen a las 12 personas uh-huh. de la comunidad, y esas 12 personas deciden uh-huh. si el acusado es inocente o culpable, uh-huh. y si lo hallan inocente, le votan los cargos. Uh-huh. Ese es en efecto el proceso cuando la evidencia no está cuando está a favor de un acusado. Uh-huh. Ahora, a la misma vez, podríamos regresar al caso de Kate de Castillo. Uh-huh. Supongamos, vamos a suponer que la evidencia está mala contra el acusado. El acusado dijo que lo hizo, tienen textos indicando que había vendido la droga, había comprado la droga, hay prueba de que metió dinero, un montonazo de dinero en una cuenta. ¿Me entiendes? Supongamos que hay un montonazo de evidencia. Uh-huh. Pues en una situación cuando hay un montonazo de evidencia contra un acusado, en esa situación no es buena idea que el caso se lleva a un juicio por jurado. Uh-huh. La razón es porque si se va a un juicio por jurado, y si por una desgracia lo hallaran a la persona culpable por medio de un juicio por jurado, pues ahí es cuando le pueden dar hasta la sentencia máxima por la ofensa. Uh-huh. En esa situación, cuando se mira que toda la evidencia está a favor del Estado, uh-huh. cuando se mira que la fiscalía tiene toda la evidencia contra el acusado, pues ahí se evita el jurado y se empieza el proceso de hacer un trato con la fiscalía para ver lo que se puede hacer para minimizar el castigo uh-huh. potencial, Eric. O sea que se puede llegar a hacer un trato antes de llegar a con el grupo de jurados, se puede hacer un trato con el fiscal. Absolutamente, y es una cosa que pasa muy común en el departamento penal, ¿me entienden? En la corte criminal. Es una cosa que pasa muy común, especialmente cuando la evidencia claramente enseña que un jurado le va a creer a esa evidencia y pueden decidir que la persona es culpable. 45 segundos para despedirnos, mi estimado abogado Alexander Cross. Sí, Eric, pues de nuevo, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Eri. Muchísimas gracias, abogado Alexander Cruz, especialista en defensa criminal y penal. En una próxima oportunidad estaremos hablando de temas tan interesantes para nuestra comunidad. Cuídense mucho, usted también que está en la sintonía. Este fue un programa pagado.